Como siguen soñando los señores de la Mojana con tener una solución, yo le dije a André que llegué afilado, es que estoy bien. Sí, sí, está afilado. A toda velocidad. Como siguen soñando los señores de la Mojana con que por fin alguien le resuelva el problemita de un boquete que se le abrió al... ¿Boquetico? A Caregato. Sí, al Caregato. A un chorro, a un jarillón, perdón, uh-huh. Que deja ahora salir un chorro de agua constante, imparable, del río Cauca, sobre toda esa zona de la sabana. Y uno entiende muy bien, pero perfectamente, que ha habido unos argumentos de carácter histórico de esa tierra que es inundable por su morfología característica, para decir, mire, no hagamos una solución que vaya en contra de la naturaleza, sino tratemos de abrazar a la naturaleza. Y eso pues tiene sentido. En el fondo eso es ecología, ¿no? Pensar sí. según lo que el ambiente nos está prestando. Uh-huh. El problema es que ha pasado el tiempo, ya será tres años, tengo un dolor acá, Andrea, tres años, en que no les resuelven el problema ni les dicen qué va a pasar. Y entonces llega un gobierno, el de Duque, promete Mauricio, en 4 meses le resolvemos. Van 3 años. Y pareciera que con este gobierno el asunto va por el mismo camino, Mauricio. Pues Juan Pablo, ha sido una preocupación de los constantes directores que han estado en la dirección de la unidad de gestión del riesgo. Esta no es la excepción. Todos hacen un llamado para que pues la comunidad tenga calma, pero pues sí, o sea, está bien el llamado, pero es que más que hacer un llamado a la calma, están buscar soluciones, están brindarles a todos los ciudadanos lo que realmente están exigiendo, y es que se les dé esa ayuda que tanto tiempo llevan solicitándola y que ya son 3 años, Juan Pablo, ahí lo decimos en el titular, tercera Navidad en la Mojana bajo el agua, otra vez. Entonces eso es lo que estamos pues sí, pues mire, ya vamos a saludar al director de gestión del riesgo, que además es una grata sorpresa que esté con nosotros, pero está primero don Wilson Cochero. Wilson Cochero es uno de los líderes comunales de la zona de la Mojana, en donde son miles de familias diciendo, resuélvanos esto, por favor. Don Wilson, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad, por darnos el espacio en los micrófonos de esta importante medio. Don Wilson, a hoy estamos a 19 de diciembre, ¿hay alguna solución a la vista para ustedes al problema que tienen desde hace ya 3 años? No, señor. Realmente hoy en La Mojana estamos en una zozobra y una desesperanza tremenda, porque la situación es grave en nuestra región. La situación ya pasada de 2 años, entrada a casi a 2 años y medio de inundación, hoy ha generado una pobreza tremenda en nuestra región. Las pérdidas han sido incalculables en los agricultores, ganaderos, porque así como ustedes lo estaban anotando ahorita, va a ser la tercera Navidad con la inundación de la Mojana. Esto es grave. Hoy somos el 54% de la población afectada del país. Más de la mitad de la población afectada en Colombia, hoy estamos en la Mojana. Y estamos hablando de alrededor de 257 mil habitantes afectados en nuestra región. Una inundación sin precedentes, pero que yo creo que para buscar la solución no se aborda el problema desde las causas. Y por eso es que estamos desesperanzados en que puede haber solución definitiva, solución estructural en los problemas del río Cauca, porque no se está buscando el problema desde las causas. Yo quiero que hablemos de la promesa o el compromiso que se hizo con ustedes, don Wilson, hace unos meses. Es que estoy tratando de recordar hace cuánto, tal vez unos 3 o 4 meses que estuvo el señor Olmedo, director de la de la Unidad de Gestión del Riesgo, allá en La Mojana, porque él anunció que ahora sí y que iba a haber una plata. Después de esa visita del señor Olmedo, ¿ha pasado agosto? ¿Agosto? Sí, agosto. ¿Ha pasado algo? Han sido muchas las visitas,
del director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, mejor dicho, todos los meses ha habido visitas y ya ha habido anuncio de recursos apropiados para inicialmente hacer el taponamiento del rompedero Caregato, que es el que hoy tiene gran parte de la región sumida en la miseria. Pero eso solamente hasta ahora han sido puros anuncios. Desde el 9 de septiembre en el municipio de San Jacinto del Cauca se hizo la firma simbólica de un acta de inicio con el consorcio que va a realizar los trabajos. Hoy hacen prácticamente 4 meses que eso se hizo, pero nosotros en La Mojana no tenemos la certeza si se va a tapar el boquete, si no se va a tapar, cuándo va a llegar la maquinaria, y estamos preocupados porque si no se aprovecha esta etapa que está siendo de sequía, donde los niveles del agua del río Cauca están sumamente bajos en estos momentos, llega nuevamente la ola invernal en marzo, en abril, en mayo del otro año, y nunca vamos a tener entonces la solución, porque consideramos, sin ser ingeniero, sino habitantes que nacimos, crecimos y hemos envejecido en La Mojana, estamos convencidos que si los trabajos se hacen en estos momentos que los niveles de agua están bajos, va a ser más fácil empezar a ver la solución en la inundación. Wilson, tapando el boquete de Caregato inicialmente y luego continuar con las obras complementarias. Don Wilson, a mí me gustaría preguntarle también porque quizás nos ha llegado la información que la misma comunidad, algunos apoyan la gestión, otros no apoyan la gestión, porque mire esta carta que comenzó a circular hace algunos días, justamente por allí, donde pues básicamente decían que la comunidad mojanera cierra las filas y brinda total y restricto apoyo a la actuación y gestión del ilustre Olmedo López Martínez. A mí me gustaría pues justamente preguntarle por esta aparente división, porque esta carta la firmaron algunos presidentes de Junta de Acción Comunal, pero hoy hay otros que no están de acuerdo con la gestión y demás. ¿Cómo entender esto, don Wilson? Eso no es cierto, esa división. Esa división es un argumento que se han inventado para retrasar la solución del problema de la inundación de La Mojana. Eso se lo han inventado y está haciendo carrera, está haciendo curso para retrasar las obras. Pero eso no es verdad. Como le digo, de 500,000 de habitantes mojaneros, hoy 257,000 somos afectados, la mayoría de los habitantes de La Mojana, y no solamente la economía de la zona inundada está afectada por el desbordamiento de Caregato, es de toda la región y del país. Esta es una región netamente productiva, una región de agricultura, donde el principal cultivo es el arroz, y una región donde también se produce mucho la actividad ganadera. Entonces, esa división es falsa. Esa división es falsa. Solo que ha habido manipulación de algunos líderes comunitarios que no representan ni siquiera la región inundada, para decir que hay división, para decir que hay unos que estamos de acuerdo que tapen y otros que no están de acuerdo. Pero eso no es verdad. Aquí hay que tapar Caregato. Eso es lo que le pedimos al gobierno central. Tapar Caregato y después, en virtud del COMPES y los demás recursos grandes apropiados para las soluciones estructurales, continuar con las obras complementarias. Sí. Llámese compuerta, llámese reforzamiento de rompederos por otros lados. Pero aquí hay que iniciar tapando cara de gato. Es que hay que iniciar, don Wilson, con una solución, la que sea, pero una solución. Muchas gracias por estar con nosotros desde la zona, desde La Mojana. Mauricio, ¿y la respuesta? La respuesta la tenemos a esta hora. Juan Pablo, está con nosotros Olmedo López, él es director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Bienvenido a Sigue la W, director. Bueno, ¿cuáles son esas soluciones? Usted visitó en el 21 de agosto a La Mojana y allí se comprometió a que en menos de un mes empezaría a llegar la maquinaria para dar solución a todo este problema en Caregato, pero según escuchamos del líder que acaba de atendernos, nos dice que no ha pasado nada, que todavía solamente se hicieron los anuncios y todavía no pasa absolutamente nada y no se ha movido un solo milímetro de tierra. Sí, buenas tardes.
Juan Pablo, Mauricio, Andrea, a toda la mesa de trabajo, a todos los colombianos, a todos los que escuchan a esta hora W Radio. Y pues, lamento profundamente el desconocimiento que don Wilson tiene de lo que sucede en el territorio. De pronto puede ser algún ganadero que tiene por ahí alguna finca que la monitorea desde el satélite o algo. Porque lo que hemos hecho después de esa asamblea popular de San Jacinto del Cauca han sido un número indeterminado de encuentros con las comunidades campesinas. ¿Qué activamos? Activamos materia amarilla para los 11 municipios de La Mojana. Hoy, la ruralidad de La Mojana, hay un contingente de materia amarilla recuperando las vías terciarias que se perdieron con el fenómeno de la niña en todo el territorio. E igualmente, activamos las ollas comunitarias y hoy hay 36.200 mojaneros y mojaneras, ¿sí?, con alimento diario en todo el territorio. ¿Cómo desconocer que la Mojana representa el 25% de los damnificados del país de este año recientes? Y ese día en el territorio lo que demostramos eran las posibles soluciones que se tenían para la intervención no solamente de Cara de Gato sino también del Canal de la Esperanza, un Canal de la Esperanza que se sedimentó por el producto de la minería del nordeste de Antioquia y de las afectaciones que viene generando Hidroituango en el territorio al cerrar con puertas y recoger el agua del río Cauca. Si le bajamos el caudal al río Cauca en épocas de desaparición de lluvias, pues lo que hace el caudal es que se sedimenta, se empieza a colmatar. Y ahí le exigimos a Hidroituango y a empresas públicas que nos presente el plan de manejo de gestión del río y cambio climático, como también se ordenó que a todas las compañías mineras del nordeste de Antioquia, Remedios, Segovia, Bagre, Zaragoza y todo ese sector de Anorí, se les solicitará también el plan de manejo y gestión del riesgo y cambio climático. Y en lo que corresponde a la intervención fundamental, en las asambleas populares que creo superaron las 10.000 personas, entre ellas la última que realizamos en Magangué ahorita en el mes de noviembre, pues lo que determinó básicamente que la comunidad era efectivamente la intervención del punto, pero también el llamado a continuar las obras de mitigación, porque al cerrar Cara de Gato, pues lógicamente aumenta el caudal. Pero mire usted, se expone, director, se traslada el riesgo a otro territorio. Director, pero mire, me sorprende. Director, perdóneme. Pero es que me sorprende el comienzo de su respuesta, restándole credibilidad a lo que dijo don Wilson desde La Mojana. Pero perdóneme, don Olmedo, escúcheme, por favor. Sí. Es que no es solamente el señor Wilson. Estoy poniendo en este momento en la pantalla de Sigue la W un documento que le hicieron llegar ayer al presidente Gustavo Petro. No uno, ni dos. Estoy yo aquí contando por lo menos, a ver, 6, 8, 10, 12, 15, 16 líderes comunales. Le voy a leer de dónde, para que usted de pronto a ellos sí les crea, en vista de que no le crea a nuestro invitado. El líder de la Alianza Comunal Mojana, el líder del Pacto Social Mojana como Jana, el líder del Pacto Social, me toca decir, son los nombres, don Wilson Cochero, don Arnulfo Betancur, don Camilo Fernández, don Joismer de Dios Bernal, don Marco Tulio Uribe, doña Zulema Ricardo, de Codemojana, Neyman Estrella, de la Asociación de Educadores de La Mojana, Hermes Benavides Romero, de la Corporación de Arroceros del Bajo Cauca, Israel Callejas, de la Red de Profesionales de La Mojana, Eduardo Lejía, del Pacto Social Mojana con Mojana, Osvaldo Díaz, del Comité de Arroceros de La Mojana, Johnny Álvarez Marrugo, asesor de la Alianza Comunal Mojana, Francisco Gómez Osorio, de Asocomunal Ayapel, Rolber Regino Solórzano, del Cuerpo Colegiado Guardianes del Río Cauca, Charles Villarreal. ¿Todos ellos entonces no saben dónde están parados y usted es el único que sabe lo que está pasando en La Mojana? No. Veo que algunos de ellos, de los que mencionas allí, hacen parte de un grupo que se reunió con este director en el municipio de San Marcos, en un desayuno de trabajo, y nos solicitaron que les aportáramos 150 millones de pesos a un fondo que ellos manejan, con el que pretendían o estaban trabajando el cierre de Cara de Gato con costales. Yo lógicamente les dije que eso no podíamos hacerlo nosotros, que nosotros hacíamos un tema desde la reducción y conocimiento de la entidad y hacíamos una inversión en el territorio.
De ahí partió la recuperación de todas las vías terciarias del territorio, la activación de las comunidades, 36.200 familias con alimento hoy en el territorio, toda la magia de amarilla coordinada con las acciones comunales de la región, y también partió la activación del CONFIS, 1.234.000 millones para el fondo de adaptación, que deben de ser invertidos en el territorio en la reducción del riesgo antes de finalizar el año 2026 y que hoy están en el Ministerio de Hacienda listos para que se inicie el proceso a través del Fondo de Adaptación. En el comunicado que ellos le envían al presidente, ellos no hablan de la plata para hacer cerramientos con costales. Ellos dicen, primer punto, que se dé cumplimiento inmediato como obra prioritaria para la región el cierre estructural definitivo del Chorro Cargato, cumpliendo con las exigencias técnicas que la obra requiere. Te invito a la W la próxima semana para que nos encontremos en San Jacinto del Cauca el próximo miércoles. Sí. Te invito a quienes firmaron el documento para que nos encontremos el próximo miércoles en Cara de Gato, ahí en el municipio de San Jacinto del Cauca. Ahí van a encontrar el próximo miércoles la maquinaria, ya el campamento en el territorio lo empezaron a instalar. La contratación de personal del territorio lo empezaron a realizar. Sí. Y la llegada de maquinaria al territorio será el próximo miércoles, allí a Cara de Gato, San Jacinto del Cauca. Desde el mismo día que hizo la asamblea en San Jacinto del Cauca, que regresé a Bogotá, empecé a buscar los recursos para hacer la intervención del ordenamiento del territorio. Director, del agua, concretamente en Cara de Gato, en el Canal de la Esperanza. Director, pero en ese orden, si ha habido contractual, director, para poder iniciar el proceso en el territorio. Director, todo ese proceso tardó estos 4 meses como tal, y lo presentamos en la última asamblea que realizamos en La Mojana, allá en Magangué, a finales del mes de noviembre. Director, pero entonces sí ha habido demoras en el cronograma, porque usted en agosto dijo que usted revisa, que en septiembre ya iban a llegar la maquinaria y no llegó. Hasta ahora va a llegar la maquinaria, el miércoles. Estamos hablando de maquinaria para recuperar las vías terciarias del territorio, y a los 5 días de haber hecho asamblea llegó la maquinaria amarilla. Las vías, es más, hay municipios donde ya estamos terminando los procesos de recuperación de las vías terciarias. Director, otra pregunta que quiero hacerles con relación a una denuncia que usted interpuso hoy en la Fiscalía General, básicamente de qué se trata y que tiene que ver con la sanción que a usted le impuso la Contraloría General. Sí, mira, ya está la cuarta denuncia que realizo ante la Fiscalía, a quien le pido celeridad en la investigación. Las primeras tres por presuntos hechos de corrupción que se dictaron y se han dado en la entidad, por requisitos adicionales, retenes, demoras en las firmas, en los procesos de pago y cumplimiento a acreedores. Y esta, un saboteo a las comunicaciones de las cartas y requerimientos que llegan de los entes de control y el Congreso de la República y algunos derechos de petición importantes, siendo todos muy importantes, dirigidos directamente al director, que hubo un momento en que prepararon un retén y los documentos dejaron de llegar. Llegaban unos sí, otros no, entre ellos el documento de la Contraloría, de la citación a una audiencia pública en el municipio de Piojó. El señor Contralor, tuve acceso al documento la semana pasada, lo enviaron el 14 de noviembre para una audiencia el día 23 en Piojó, y este documento como tal nunca le llegó al director, a pesar que el documento decía al director y de manera indelegable debe estar en la audiencia pública en Piojó. Eso, lógicamente, es un acto contra la institución, también contra el Estado colombiano, donde definitivamente este saboteo a las comunicaciones, esta interceptación de los comunicados y los requerimientos que llegan de los diferentes entes de control, pero también de las comunidades, pues nos corresponden si vienen directamente dirigidos a cualquier funcionario de la entidad. Frente a eso, pues sí, presenté las denuncias respectivas para que sea la Fiscalía quien determine quiénes son los responsables de estos hechos que demandé, pero también se le iría a la Fiscalía en las denuncias respectivas que he presentado meses atrás respecto a aparentes hechos de corrupción al interior de la unidad y de otra entidad hermana nuestra, que es la Fiscalía Provisora, que es quien opera todos los pagos de la entidad. Pues, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Déjeme hacer una última pregunta, director. Es que la semana pasada hubo una manifestación de algunos líderes que vinieron a Bogotá desde algunas regiones del país para apoyarlo a usted, para que no lo removieran de su cargo, para que continúe. Me dijeron
quiero confirmar directamente con usted, ¿esas personas fueron pagadas para que vinieran a Bogotá o ellas vinieron por voluntad propia? Pues justo el día, yo ese día yo iba viajando rumbo a la ciudad de Medellín, me enteré porque habían circulares de invitaciones de movimientos en redes invitando a un encuentro en Bogotá. Yo mismo le pedí a mi asistente que fuera a la Contraloría y se sentara en la Contraloría e informara de los hechos antes de que sucedieran en la Contraloría, así tal cual se hizo. Y allí partió una conversación que tuve el día al día siguiente con el señor Contralor. Cuando la movilización se dio efectivamente en el momento que yo me encontraba con el Contralor en la ciudad de Medellín. Bueno, pues don Olmedo López, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, mire, desde esta orilla yo lo único que le puedo decir es resuélvanle eso a los señores de La Mojana, porque de verdad sí da tristeza uno leer los mensajes diciendo todo que van a cumplir tres navidades. Es que imagínese usted con tres navidades en la sala de su casa llena de agua, ¿no? Eso no es lindo. Y está bueno que anuncien, y está bien, pero... Hace 5 meses que llegué a la entidad. Claro. Y efectivamente no entendía durante dos gobiernos. Y el chorro sigue. Es que yo entiendo que usted tiene que esperar unos procedimientos y demás. Así es el Estado. No lo podemos cambiar. Pero es que a mí me desarmó un poco el comienzo de su intervención cuando le estaba quitando veracidad a las palabras de este habitante, que sí lo es de La Mojana. Y es que sí llevan 3 años bajo el agua. Sí lo llevan. Sí. Y decir que él falta la verdad es decirle a los mojaneros que están faltando la verdad. Y eso no está bien. Don Olmedo, resuélvanles. Sí. Háganlo, lo que tiene que hacer el Estado, resuélvanles. Lo vamos a hacer y lo invito a la W y a todos los mojaneros el próximo miércoles a La Mojana. Perfecto. Muchas gracias, don Olmedo, y ojalá eso sea pronto. Pronto. Muchas gracias. Bueno. 10.200 mojaneros tienen alimentos en su territorio, ¿no? No lo tenían. Siguen inundados, pero bueno, no vamos a entrar en una discusión que no va a tener fin, porque usted va a insistir en las ayudas, pero es que no es bonito vivir de ayudas, es bonito vivir de lo que uno produce. En fin. Es Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.